Para un placer intenso, utilice cascos. For maximum pleasure, use headphones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay de Dead Rising 2. Os voy a enseñar cosas interesantes, como, por ejemplo, lo que habéis visto antes de esta parte, y es el unboxing de la edición Zombrex, que la podéis encontrar ahora mismo pues en algún sitio por unos 15 euritos, que si no tenéis el juego merece mucho la pena. Si lo tenéis ya, no merece la pena para nada, porque realmente solo viene con lo que me he pinchado, que es un boli, y espero que YouTube no me lo quite por contenido inapropiado o porque parezca una maldita, ¿cómo se dice? Una maldita jeringuilla, que no es una jeringuilla YouTube, que es un boli, o sea, que buen rollo, ¿sabes? Bueno, os voy a enseñar cosas interesantes como, por ejemplo, pues cómo hacer que vuestros vehículos tengan mayor resistencia, cómo hacer que las armas tengan mayor resistencia, qué hacer nada más salir del refugio. Lo primero, cogerte un zumito de naranja, eso siempre, porque te da mucha vida, y haceros el mejor arma del juego para mí, por cadencia y por daño, es los guantes de boxeo junto con el cuchillo de montaña, que como bien sabéis, en Dead Rising en dos podéis combinar armas y liarla muy muy parda. Pero el vídeo este es para saber que quién quiere ser millonario en Dead Rising 2. Vale, con eso ya nos hacemos una idea de la cabecera de Tony, gracias. En el Royal Flush Plaza, que es donde apareces tú nada más salir del refugio, vas a la izquierda y al fondo tienes unas escaleras mecánicas. Esas escaleras las coges y vas hacia arriba y te encontrarás en medio esta librería, en la cual encontrarás esta revista que tienes que llevar equipada cuando hagamos lo siguiente. La segunda revista está en el Palisades Mall, cerca de, o sea, en la parte del Yucatán, en la parte de arriba también. Como veis, aquí voy con mi amiga La Sandra y encontráis ahí la revista. Nada más entrar, la cogéis y os la equipáis también. Bueno, equipáis automáticamente, se la llevas encima, está equipada. Y lo último, en el Silver Strip, es la calle principal de la que está al aire libre, donde veáis un hammer rojo al fondo en el bar, encima de la barra, tenéis la tercera revista de azar. Dichas revistas te sirven y te dan suerte para venir aquí a la máquina tragaperras, que dices tú, esto no me da dinero, Tony, ni de coña, vamos. Pues sí, porque mirad lo que se consigue en apenas 5 minutos de juego. Es lo que, como veis ahí, va subiendo alocadamente, porque cuesta cada tirada 1000, pero probablemente pierdas 10 y de repente ganes 100, como veréis ahora en cualquier momento. ¿Veis? Como de repente pum 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 baja 10 y pum, sube 100. Baja 10, pum, y sube 100. Y así más o menos en unos 20 minutos puedes conseguir $1,000,000, y lo cual significaría pues poder comprarte el Hammer, o poder comprarte el Porsche, o poder comprarte cualquier cosa que veas en la tienda, y además conseguir el trofeo de Big Spender, o gran gastador, que se consigue al gastar más de 5 millones de dólares, chicos. Y hasta aquí este vídeo de Dead Rising 2, que de cómo conseguir ser millonario, y ahora ya podéis ir y conducir vuestro Hammer por ahí. Nos vemos, chicos. Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós.